Puy es un perro de 6 años que se convirtió en héroe en 2013. Él vagaba cerca de un vertedero de basura en Tailandia cuando se encontró con una extraña bolsa de plástico. El perro de alguna manera descubrió que una bebé recién nacida estaba dentro de la bolsa. Esa increíble mascota agarró la bolsa con la boca y la llevó a su casa. Al llegar a su casa, la dejó en el suelo y ladró para alertar a su familia. Al principio ignoraron los ladridos, pero al final un niño salió a ver lo que pasaba y corrió a buscar a su familia cuando vio que la bolsa de plástico contenía una bebé. Enseguida llevaron a la niña prematura recién nacida, que aún tenía un cordón umbilical conectado, al hospital, donde los médicos trataron a la bebé de 2 kilogramos. Es una suerte que el pequeño Puy haya encontrado al bebé. Fue una sorpresa para nosotros, ya que el pequeño Puy nunca trae nada a casa, solo ladra a los extraños cuando anda por allí, fue lo que dijo la madre del niño que los alertó. Puy, el perro, recibió una medalla de la Cruz Roja y un collar nuevo por su acto heroico, y la Fundación Milagro de la Vida también contribuyó con $260 para alimentación de los 3 perros de la familia. El caso de Puy también se sumó a otro episodio ocurrido recientemente en 2019, donde otro perro llamado Ping Pong rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado por su madre. Estos maravillosos caninos salvaron vidas humanas y es posible que no estén conscientes de la importancia de su acción. Pero de nuevo, esta es la belleza de la naturaleza innata y amable de un ser, que es la verdadera bondad. Deseamos que todos podamos apreciar esas virtudes por siempre. Si esta conmovedora historia inspiró tu corazón, por favor compártela. Apóyanos con un like y ayúdanos a difundir las buenas noticias a todo el mundo.